Nos encontramos con don José Sánchez Domínguez, un señor de 67 años, de Carrizal. Fue presidente de la Sociedad Cultural Recreativa Deportiva de Carrizal, sociedad que este año, 2017, cumple 100 años de existencia. Don José nos va a explicar un poco su paso por la, como presidente de la sociedad y también acerca de la historia de dicha sociedad. Don José, ¿qué nos puede contar usted acerca de la sociedad de Carrizal? Bueno, la sociedad de Carrizal ha sido un referente en el pueblo porque toda clase de actividades, de reuniones, todo era la sociedad. No había en aquella época lo que hay hoy en día. Otras cosas, con la nueva tecnología, tanto juego para los niños, toda la sociedad era todo. La sociedad, los bailes. Teníamos una biblioteca donde los niños iban de los colegios por la tarde. Había incluso hasta una chica que abría, tenía unos horarios para abrir la biblioteca. Y tuvimos un equipo infantil de fútbol. Tuvimos un equipo de ajedrez. Tuvimos un equipo de baloncesto. Todo era en juveniles, no me recuerdo la época, no era tanta. Y era la sociedad de Carrizal, allí era el punto de encuentro, donde la gente no tenía que ver con la sociedad, porque no había otra cosa, no es como hoy en día, que tenemos otra casa, un montón de actividades por todos sitios, organizadas por el ayuntamiento, por los otros, por los cabildos. La sociedad de Carrizal fue pionera en actividades culturales, porque allí se hicieron muchos actos culturales. Después, cuando venían las elecciones, se hacían muchos mítines, pero totalmente apartidistas, todos a partes igual, se le daba asignado a cada uno un día y la gente, todo iba a la sociedad. Y que te puedo decir, pues, infinidad de cosas, porque esto no se puede contar en un rato. Hablar de la sociedad, estamos hablando de 100 años de historia. Yo te puedo contar de cuando yo estuve. Yo estuve delegado de deporte, yo estuve con don Matías Sánchez Carreño, de delegado de deporte. Luego estuve con Francisco Peña Vega, de vicepresidente. Luego cogí la presidencia. Yo calculo que estuve unos 25 años en la sociedad. Cuando usted cogió la presidencia, ¿cómo era la sociedad de Carrizal, cuando usted llegó a presidente? Cuando yo llegué a presidente, que fue cuando Francisco Peña Vega, fue cuando edificamos la clave. Todo el mundo ha oído hablar de la clave y de la clave en otras entrevistas anteriores nunca se ha nombrado. La clave se aprobó cuando Francisco Peña Vega y luego a mí don Francisco se fue y yo me quedé al frente de la clave. Hacía toda la obra civil, toda la obra la tuve que hacerla. Aquella obra no salió gambá, por las circunstancias, porque ahí se invirtió mucho dinero, pero siempre fue con el apoyo de los socios. En aquella época teníamos 700 socios y todo el mundo estaba de acuerdo en que se edificara para darle algo nuevo para la juventud. Pero por las circunstancias la clave no funcionó y reunía todas las mejores condiciones que tenía una discoteca que incluso coincidió con lo de Alcalá de Madrid, que las medidas de seguridad fueron muy grandes porque como había pasado aquello en Madrid, hubo hace una obra bien hecha como mandaba el reglamento en su día, ¿me entiendes? Y ya, pero salió cambado, pero nada, la sociedad en sí, pues eso más o menos ha sido la vida de la sociedad. ¿Qué más cosas hizo usted como presidente cuando usted llegó? ¿Cuántos años tuvo usted de presidente? Yo calculo que entre presidente y lo que tuve... No, como presidente solo... Yo calculo años. Que sea unos 20 años, 21 años más o menos. ¿Y como presidente de la sociedad? Sí, unos 20, 21 años. Yo en general estaría unos 25 años entre Matías y tal, unos 25 años tuve. De los años 80 y algo al año 2009, 8, no me acuerdo porque como los años se nos van tan rápido, ¿me entiendes? Y ya... No te, pero más o menos lo que hace es eso. Que usted recuerde en qué sitios estuvo físicamente el edificio de la sociedad, porque no siempre estuvo en el mismo sitio. Hombre, la sociedad que yo recuerde, anteriormente estuvo en otro sitio, estuvo, que todo el mundo conoce, en la calle Colón, que antes, que hoy en día es la calle Mamalola, en la esquina de fuera, estuvo allí. Luego también estuvo frente a la sociedad misma, donde está ubicada hoy, en una casa de Javierito Gir, Javier Chiruano, y luego pasó allí, se hizo la planta de baja y luego se hizo la planta alta, que fue siendo presidente don Matías Sánchez Carreño, que fue el que hizo una gran labor, porque hay que reconocer que Matías dio guarda a todo aquello, y luego ya seguimos nosotros ya con otras ideas, y ya vino lo mencionado de la clave, ¿me entiendes? Que no salió como todos esperábamos, no fue por falta de trabajo, ni por falta de traer actividades, de traer espectáculos, pero las circunstancias.
¿Podría usted contarnos anécdotas que durante esos 20, 25 años que dice usted que ha estado vinculado de alguna manera u otra a la sociedad de Carrizal? ¿Anécdotas que usted pueda contarnos? Anécdotas había muchas, buenas y malas. Me acuerdo también una vez que estábamos haciendo cuando el festival, hacíamos los festivales de Malagueña, Folía y Puntos Cubanos, con Antonio Ramírez, que también fue presidente luego de mí, y me acuerdo que a uno le dio un infarto allí. Y yo, como siempre, yo era espontáneo, al coche para el ambulatorio, no había que esperar a nadie, sino al coche. Y el señor que me había me daba la gracia, usted me salvó la vida, ¿me entiende? Y en la clave también, me acuerdo, un amigo mío, todo el mundo iba en busca mía, y yo me echaba mi chorro, además, en la sociedad, en la clave, fue parte de mi vida, y echando copas y pagando, por supuesto. Una noche me dice el amigo Pepe, vamos a poner 2000 pesetas en la caja cada uno y nos vamos a dormir. Porque ya, porque nosotros era pase caja, ¿me entiendes? Y nosotros mismos éramos los tal. Y te puedo decir, ahora mismo no tengo más nada presente, pero infinidad de cosas y de buenos ratos y todo. Y ¿iba mucha gente a los bailes de la sociedad? La sociedad, en aquella época, cuando la sociedad, en los años 80 y algo, me acuerdo que teníamos la Sarto Juventud los domingos, de las 7 a las 9 y media a las 10, luego entraba la orquesta a las 10 y media a tocar hasta las 1 de la mañana. Y la Sarto de Juventud, también hay que recordar que en la zona no había nada, Cruza de Guinara, todo eso estaba muerto, no había que revisar. También existía el casino y existía Manuel Caballero, Palolo, y la gente estaba, pero la sociedad fue un bom. Ahí me acuerdo de meter hasta 1000 personas a la planta alta. ¿Siempre se llamó Sociedad Recreativa Cultural Deportiva Carrizal o...? Porque he leído que antes se llamaba Sociedad Fraternal. Sí, la sociedad se fundó en el 17 bajo el nombre, te quiero que era el nombre, después pasó Unión Fraternal y luego ya se pasó Sociedad Unión Deportiva Carrizal y creo que hoy en día ya tiene otro nombre, más o menos relacionado, pero por medio del papeleo del gobierno, eso que había para poder... ¿Por qué se le quitó lo de fraternal? ¿Hay algún...? No, no lo sé. No, yo creo que fue más que nada, eso fue en la época de Matías. Creo que fue más que nada porque ya estamos abarcando cosas deportivas y se le dio lo deportivo por el ajedrez, por lo que hablé antes, el ajedrez, el baloncesto, etcétera, por lo que hablé antes, se le dio lo deportivo, ¿me entiendes? Y recreativa, porque había muchos juegos de mesa, había campeonatos de dominó, campeonatos de zanga. El tresillo era un juego que se jugaba mucho en la sociedad. ¿Se celebraban certámenes de mises? ¿Se llegó a celebrar alguno ahí en esa sociedad? No lo recuerdo. Sí me acuerdo de celebrar pases de modelo, de traer unas mesas larguísimas, unos comedores que eran empresa mía, yo tenía unas mesas larguísimas para hacer la pasarela. Me acuerdo que eran unos artistas, incluso eran unos de ingenio. Hugo y yo me acuerdo que se llamaba el otro, unos que vivían aquí debajo en... No me acuerdo ahora, no recuerdo cómo se llamaba. Bien, que nos hacíamos pases de moda y una serie de variedades, ¿me entiendes? Con la sociedad de la Juventud de Ingenio, que era la sociedad sí. De aquí de la parte alta, ¿había relación? ¿Había sí. Esa sintonía? Sí, yo tenía muy buena relación precisamente con Paco Hernández. Nos pasamos invitaciones cuando había una cosa arriba y una cosa abajo. Los directivos nos invitaban a una universidad. Pero después, con la Juventud y con otras sociedades de la isla, como la Fraternidad, Montaña Alta de Guía, las Canoas del Castillo, toda esa gente, nosotros teníamos, incluso nos visitamos de vez en cuando, cogíamos una catorta terrible, ¿me entiendes? Y sí teníamos buena relación. ¿Y ayudas, subvenciones? No, o sea, esa palabra subvención, y eso no estaba todavía en el diccionario de la lengua española. Nunca recibieron ninguna ayuda de... La sociedad se mantenía, porque la luz propia era entrada, además, a 20 duros, y si metías ahí 700 personas, eran 70.000 pesetas. Y con eso se mantenía y daba para repartir, porque allí se hicieron bailes benéficos a mucha gente, se dejaba la discoteca, una enfermedad, al club de fútbol, también se le dejó para hacer unos bailes, para que sacaran fondos, se destinaron. Pero usted acaba de decir enfermedad, ¿se ayudaba a gente necesitada? Sí, había gente necesitada, a lo mejor tenía una niña con un problema, yo conozco un caso, no vamos a nombrarlo, que tenía un problema en aquella época de riñón, y se le hicieron, no sé si un baile o más de uno, se le hizo una discoteca, que era lo que daba, que no costaba, porque la discoteca era poner discos. Ya los bailes costaba, podía pagar una orquesta, pero se hacía una Sarto Juventud, ellos se encargaban de vender un número, vender los otros, para viajes a fin de curso, también me acuerdo ahora que me viene a la memoria, se dejaba mucho a los colegios para que organizaran los viajes a fin de curso, ellos vendían sus entradas por fuera y luego iban a hacer baile ahí a la sociedad, sin cobrarle nada, ¿me entiendes? Ni portero, ni taquillero, ni nada, sin cobrar nada, ni limpieza, ni nada.
Y seguro que usted se acuerda, con el antiguo régimen, ¿hubo algún problema alguna vez? No. ¿Tema de fin? ¿Sabe qué? Un pleitillo normal que se resolvía con dos cayetones y ya está, no había nada. Y mañana, amigos, como siempre, que alguno metía la pata, como la metemos todos hoy en día, pero no había esos problemas mayores, ¿me entiende? ¿Qué gestión de su mandato cree usted que tuvo más trascendencia en la sociedad? Cuando usted estuvo de presidente, ¿qué gestión es la que usted cree que haya tenido más trascendencia? Hombre, la más trascendencia fue la construcción de la clave, porque aquí he tenido mucho trabajo. Reuniones con los técnicos, yo también aprendí un montón de palabras técnicas de miedo. Yo también ya hablaba ya de todo, ¿me entiendes? Pero claro, pues si estaba el ingeniero, si estaba el aparejador, si estaba el otro, pues claro, yo ya, pero la más, con los bancos, que hubo que sacar crédito, para esa historia. Después, la caída, que lo tengo que decir, que gracias al ayuntamiento nos sacó del pozo. Nosotros lo dejamos aquello, yo tenía buena relación con Juan Espino en su día, y la tengo todavía, es amigo mío o conocido de toda la vida, y llegamos a un acuerdo. El ayuntamiento también disponía en aquella época de pocos locales, y Juan, ellos se encargaron de la deuda, y ellos se quedaron con la clave. Y ahí quedan beneficios del pueblo, porque la sociedad hoy en día no podría mantener dos edificios. Porque tú sabes muy bien que aquí en el municipio hay entidades que están arrastrando las cholas, se puede decir, con unas deudas terribles. La clave hoy en día es propiedad del Ayuntamiento de Ingenio. Cubrir una deuda que nosotros teníamos. Que ustedes tenían. Ellos han cogido la clave, ellos se lo dejan a las murgas, a los otros, ellos lo llevan y se lo dejan a otra entidad, ¿me entiendes? Como son las murgas y eso, se lo han dejado y le están dando un poco de vida. ¿Se llevó a cabo todos los proyectos que usted quiso durante su mandato o por cuestiones económicas o políticas no se pudo ir ni llevar? Nada. Más que nada fueron económicas, políticas, nunca hubo problema ni con el ayuntamiento ni nada, alguna queja de un vecino, lo normal, pero eso no era mayor problema, porque nosotros teníamos tantas ambiciones, nosotros pensábamos desde ya la parte de arriba, comunicar una sociedad con la otra, que se fije en la clave, ve que tiene todas las fachadas preparadas, hasta la segunda planta, para luego comunicar los edificios, tal, pero todo se vino al traste, pero ya te digo, como te dije antes, no podría la sociedad hoy en día, con los ingresos que hay, mantener los dos edificios. Socios quedan pocos. ¿Cuántos socios tienen que usted? Yo no te lo puedo decir, quizás te lo puedo decir, pero a lo mejor que paguen hay 50, y la poca renta del bar. Y yo soy de los que, porque claro, cuando llegas a una edad, 65 años, ya los socios no pagan, pero yo sigo pagando. Y seguiré pagando mientras viva. Porque quiere que continúe esa sociedad. Quiero que siga viva, porque la sociedad me dio trabajo, pero también me dio muy buenos momentos, ¿eh? Yo lo pasé muy bien la sociedad. Trabajo, era joven, me gustaba, lo hacía con amor, a cualquier hora del día yo estaba preparado. Me llamaba del ayuntamiento, Pepe, tú puedes estar a tal hora. Sí, mira que van ahí a llevar tal cosa. Que sí, yo estoy. Es lo que usted dice, no había otro sitio donde ir, era todo, ¿no? Y el ayuntamiento en aquella época, no, en mi época, por ejemplo, con Juan Díaz, cuando era con delegado de cultura, él lo sabe muy bien. ¿Cuántas veces, Juan, cuántas veces te haga falta, Juan? Me llamas para hacer actividades, para hacer lo otro, porque no disponíamos de que disponemos hoy en día, de centro cívico, de teatro, no disponíamos de nada de eso. En aquella época la sociedad era todo. Todo era lugar fiestas, de reunión. Las fiestas, los brindes de honor, eso que se hacía. Estábamos, todo era la sociedad. No había otra. ¿Dónde cree usted que radica el éxito de la sociedad para que lleve tantos años existiendo? 100 años. Muy pocas cosas en este municipio tienen 100 años, ¿no? ¿Dónde cree usted que radica el éxito de tanto tiempo funcionando eso? Yo pienso que ahora mismo que hay cuatro personas ahí que lo están haciendo bien porque nadie quiere saber nada en los momentos que atravesamos, gente mayor ya. Es que yo tengo otro amigo, que es Juan González, que estuvo todavía conmigo de secretario, y sigue ahí, porque tiene tanto cariño aquello, que no quiere que se cierre. Que no, yo ya al final estaba ya agotado, ya, y yo me voy de aquí por la activa o por pasiva. Pero me tengo que marchar, porque yo no puedo más. Ya estaba ya aquí, ya cansado, ya. Pero esa gente merece un reconocimiento, porque están ahí haciendo tripas corazones, porque no hay dinero, no hay ingresos. No sé si todavía está la permuta que había con el ayuntamiento. Por los servicios prestados nos pagaban el IBI, que el IBI hoy ya son 200, eran, en aquella época eran 200.000 pesetas de la época, y hoy en día mira ya cómo estará eso por el edificio, ¿me entiendes? Pero antes teníamos, al final ya, la ayuda esa del ayuntamiento, que era por los servicios prestados. Cuando hiciera falta, pues ahí estaba la sociedad.
Y a cualquier hora, ahí estaba la sociedad y ahí estaba Pepe. Para lo que hiciera falta, ¿me entiendes? Yo era más joven. Ya. Era más joven. ¿Y qué futuro le ve a usted a la sociedad? ¿Usted cree que va a durar otros 100 años más? Que lo vea. Nada. No lo sé, no lo sé, el futuro no te lo puedo decir. A lo mejor juegan una primitiva, coño, y les cae y así, pero hay que, la gente nueva no sé, no quiere. Porque ahora mismo no se está haciendo nada, ¿no? No se está haciendo, manteniendo el local. Y menos mal que se le, según me enteraron, porque yo ahí no voy nada más que a pagar. Pago y ni pido cuenta, ni pido nada, sino el que está, bien está, porque no hay otro. Y muchos hacen ellos con estar ahí, ya eso ya, y mantenerla abierta. El bar se ha legalizado, en fin. Y él va trabajando con la gente de fuera, ¿me entiendes? Si no, ya con los cuatro viejos no trabaja, porque uno está enfermo y otro se ha muerto. Ya no se hacen bailes, ya no se hace nada, ¿no? No se hace nada. No se hace nada. Hasta allí ya para juntar una mesa para jugar tresillo al dominó, pues están follados. Estamos ya, van cuatro viejos. El más viejo que va, tiene 89 años, que vio la salud, que es Enrique Esteves. Bueno, hombre, porque aún uno no se pasa muerto. Antes había mucha gente, se juntaban cuatro meses, cinco meses contra la baraja, dominó, campeonato de sangre, ya, pero eso. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás. Quizás. Nos encontramos aquí en Carrizal con don Enrique Esteves García, un señor que en noviembre cumple 90 años y desde muy jovencito ha estado vinculado a la Sociedad Deportiva Cultural de Carrizal. Queremos que don Enrique nos comente qué recuerdos tiene él desde aquellos inicios, cuando él, sin haberse casado aquí en Carrizal, pues ya era socio de la sociedad. Don Enrique, ¿qué nos puede usted contar al respecto? Hombre, yo me hice socio, tenía 24 años, de la sociedad de Carrizal. Estuvimos arriba, aquí me casé y seguí siendo socio. Y de cuando, o sea, la sociedad se pasó de arriba de las casas de los López para abajo, vino derecho a la casa de Abelito Gir, de frente de la sociedad. Allí se bailaba en el patio. Pues se compró el solar para la sociedad, aquello era labranza, era de Bonito C. De Bonito Agustín. Y pues haciendo reuniones, dando los socios lo que podía cada uno para abrir los cimientos. Los cimientos los abrieron dos personas que ya murieron, Juan López y Agustín González, los cimientos, por las tardes cuando venía de trabajar. Los abrieron todos. Pues ahí estuve en la sociedad, estuve dos años allí, Caballito G, bailando allí en el patio. Se hizo la sociedad sin cantina. Sin cantina ninguna. Allí estaba una parra, todavía la parra estaba allí, la parra allí en el mejor patio cuando se bailaba allí en la sociedad. Y pues a largo tiempo, pues se hizo perra haciendo papeles, por ejemplo, daba como un papel, usted daba tanto dinero, era una acción que teníamos los otros, acciones que ninguno de los socios ha cobrado nada, ninguno lo que andaba. Y también le digo una cosa, gracias a los socios viejos, que dieron la cara a los bancos para que sacaran para dar dinero para hacer las cuatro paredes, aquella que se hizo primero, de cajón. Maestro Juan Viera era el presidente de la sociedad.
era el presidente de la sociedad. Y entonces, pues, hizo el salón. Y después, más tarde, cuando ya teníamos abajo, estaba la cantina, donde está hoy la cocina de la sociedad, allí estaba la cantina. La palacín, los baños estaban en la parte acá, donde está hoy la cantina. Se también buscaba dinero para hacer la habitación para bar. De entrada estuvo en el servicio urbano, se techó, los techó más trolados estupiñar. Y pues con nosotros vendimos una ayuda, dimos allí, cuando podía el que doctor que ponía, venía a ayudar para terminar aquello. Aparte del dinero que se daba para cuando hacía falta. Pues la sociedad se pegó a bailar allí en el salón. Y entonces, pues, antes, por ejemplo, la sociedad de Agüime, y eso, los adheritivos de allí venían y entraban de gratis, y los otros teníamos arriba y también entramos de gratis. Pero en una de las veces se acordó, porque ya era mucho, que el que tenía una amistad y venía al baile, que pagara las entradas. Sea quien sea, tanto el presidente como él. Ya se fue más tarde, era el presidente Paco Peña, el viejo. Ya continuaba. ¿No? Patrón fue presidente mientras estuvo en la sociedad. Farigans. Se estrenó y después entró otro presidente, que fue Paco Peña, el viejo. Pues así se hizo la sociedad. Y luego después, si había dinero, se tiró otra vez la cantina donde estaba, para hacer las cajas escaleras, para subir a la salón de arriba. Hubo que abrir pilares, romper las paredes para abrir los pilares, porque la obra que tiene que ir era de toda de cajón, de cemento. Y para hacer el salón de arriba, y después, luego, nuevamente, hubo muchas reuniones de la directiva y los socios. Se acordó, yo y Blas Estupiñar, dijimos en una frase, dijimos que porque no se dejaba 2 metros al fondo para hacer la escalera de emergencia. Pues no quisieron, la echaron abajo. ¿No? Pues no se hizo. Ahora sí hay que hacerle, hay que romper por el frente. Rompé, donde está la oficina, romperla para hacerla. Bueno, pues se hizo el salón de arriba, dio perra, francamente, cogimos un tiempo de bueno baile, que llevaba a la orquesta era Juan Ramírez, que el día y la contrataba, venía. Y así no se fue haciendo dinero, Y pues se pensó, se hicimos reuniones de comprarle la casa a la viuda y desechar aquello y darle y hacerle una casa en el solar que teníamos nosotros en la sociedad, que es donde está la clave hoy. Pues que no, está, que no. En una de la junta se dijo, vamos a hacer aquí en el solar este, vamos a hacer una zona la clave, arreglamos esta y luego le hacemos ahí, el resto lo hacemos de piscina en cuestión de como están ingenios arriba, que no quisieron tampoco hacer la clave. Y la rima, y ahora pasa lo siguiente, que la viuda se queja ahora de si hay bulla, a partir de las 12 no se puede hacer baile ninguno ahí. Pues, porque le molesta. ¿Ya? Ahí estuvo el presidente, que era Matías está aquí. Mientras Matías estuvo, la viuda no se quejaba. Matías salió. Se quejó.
Eso dio mucho dinero, había dinero. Había dinero. Don Enrique, ¿y en cuántos lugares recuerda usted que estuvo la clave? ¿En cuántos sitios? ¿Y cuántos presidentes han pasado estando usted ahí? Presidente, cuando yo estuve, estuvo Paco Peña el Viejo, que salió con un matrón Juan Viera. Y después estuvo Matías. Pues salió Matías, entró Paco Peña nuevo y después entró Pepe Sánchez. ¿Usted estuvo con Luis Rivero Luzardo? ¿Con Luis? Rivero. Luis Rivero, conmigo estuvo Luis Rivero, de presidente. En 70 y pico, 70 y algo. Ese fue arriba en a Carlos López. Allí sí estuvo Luis Rivero. Pero de Carlos López yo, de presidente estaba, en el presidente de sala era Domingo Chí, el viejo. Federico era el presidente de la Asociación. Aquí estuvo también el presidente de la Asociación, aquí estaba todo lo que estuvo el presidente. Don Juan López, el padre de Juan López que estuvo ahí con ese. Estuvo de presidente Antonio, el maestro escuela. Y Matías, y también estuvo también presidente, también de allá, yo no recuerdo de eso, de los viejos, que ya era otro, don José Morales. Mire, todas las personas que hicieron la sociedad esta nueva que está aquí, eran todos socios, en su tiempo libre venían. Sí, eran todos socios. Mire, y anécdotas que usted se acuerde, anécdotas que haya ocurrido ahí. Sí, hombre, antes en un baile se estía la banderilla, se estía esto y tal, que se acordó que para entrar un amigo había que pagarle la entrada. ¿Y era cara la entrada? ¿Eh? ¿Cuánto costaba la entrada? Una porquería, me parece que era tres pesetas por ahí, era, o cuatro pesetas era. Ya. ¿Y la verbena de las peras? Había una verbena que se llamaba la verbena de la pera. Sí. ¿Se acuerda de eso? ¿Y cómo era eso? ¿Cómo era esa verbena? Oh, eso como antes los bailes de Pascua. Cuéntelo un poquito. Igualmente. Los bailes de Pascua antes se encendía una vela, se amarraba un lazo. Hasta que el fuego llegaba al lazo, tenía que sacar a la mujer al hombre. Y pues el hombre a la mujer. ¿Y la pera? ¿Y el baile de la pera? ¿Cómo? El baile de la pera era casi igual, bailando. Soltaba a este, cogía a la otra y así era. Y decía el baile de la pera. Mire, ¿cuántos socios tiene, que si usted sabe, la sociedad ahora mismo? La sociedad tiene pocos socios. No sé que llegue a 50. ¿Y usted paga? No, ya nosotros no pagamos. ¿Por qué no paga usted? ¿Porque pasa de una edad? Ya pasamos, se acordó de la edad, ya no pagamos. ¿Se acuerda el número de socios que usted tenía? ¿Qué número era? ¿Uno de los primeros? ¿El mío? Sí. Bueno, ya el más viejo que hay soy yo. Pues, Tarito Sánchez era también el mismo tiempo que yo tenía. Y se dio muriendo. ¿Tuvo algún cargo directivo usted ahí en la sociedad? Sí, fui boca ahí. Boca. Y con esta hora fui también vicepresidente de la sociedad. ¿El más tiempo que ha estado de presidente, quién fue? El más tiempo de aquí en la sociedad. Bueno, te lo voy a decir, fue Matías, el más tiempo que tuvo de presidente. ¿Fue el que hizo la segunda planta? La segunda planta arriba. ¿Usted se acuerda de cuando se inauguró esa planta? Sí, hombre, sí. ¿Quién vino a inaugurarla? ¿Eh? ¿Quién vino? ¿Cómo fue eso? ¿Te acuerdas? Hombre, vino, estuvo ahí en aquel tiempo la alcaldía que estaba aquí en el pueblo. Estaba en aquel tiempo, era, parece que era Zenón, una cosa así, estaba ahí de esta gente.
Porque antes alcalde era Manuel Antonio Zapatero también. ¿Tenían problemas? ¿Tenía buenas relaciones con el casino? Mira, yo te digo la verdad, problemas de la sociedad, hubo muchos problemas, siempre había unos que sí, otros que no, uno quería una cosa, otro quería la otra, y siempre se hacía lo que se hacía, lo que decían los mayores. Y yo a la sociedad, antes cuando eso de la banderilla, se acordó de pagarle, entonces un señor que era presidente, entró uno en la sociedad sin pagar, si lo entró otro país, no tenía banderilla. Y aquel día estaba yo al medio del salón y le di la banderilla y dice, no tengo, y la entrada tampoco. Entonces lo llamé con educación, abajo, había la entrada, debajo de a la entrada había debajo una cascada que tenemos ahí un techillo. Tenemos la oficina allí y se le llamó. Y se dijo, aquí lo que se acuerda hay que cumplirlo. Porque si yo lo apago, usted también tiene que pagarla. ¿Y los bailes? ¿Cómo eran los bailes? ¿Cómo se organizaban los bailes? ¿Venían muchos grupos a tocar aquí? ¿Bandurria? ¿Cómo era eso? Venía, de cuestión de rondalla no había muchas, ¿no? Lo que venía era la orquesta Falcón, muchas orquestas, que era muy nombrada. Eso era, esos bailes. Antes se podía hacer esos bailes porque se sacaba dinero para pagar, no cobraban tanto. ¿Venía mucha gente? Oh, se ve llena, borrota, llena, 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 por la llena total. Aquí se hacían bailes con rondalla, por ejemplo, para Navidad, esto y tal, que venía la rondalla de los cruces. En la rondalla que eran ocho hermanos tocando. Que me parece que de los era ocho varones y una hembra. Y ya no queda nada más que un varón. Los demás han muerto todos. ¿Y las relaciones con el casino de Ingenio eran buenas? Las amistades también sí. Eran buenas, sí. Era. Venía gente de todos sitios. Venía gente de todos sitios. De Agüime, de Santa Lucía, todo sitio venía. De Telde venía. Y se hacía los bailes. A Telde también llamó a los otros. Y venía, pero sin pagar. Nada, nada de entrar. ¿Y qué más? ¿Qué más nos puede usted contar de la sociedad de Carrizal? Háblenos un poquito de la clave, lo que hicieron en la clave. ¿Y por qué se perdió? ¿O por qué se tuvo que dejar a...? La clave se perdió por la mala administración que tenía. La mala administración que tenía fue la clave. La clave aquí no era como... No era, la tenía comparada como día a la playa en inglés. ¿Querían comparar una discoteca? Claro, aquí hay que revisar como la playa en inglés. Y esto no es igual. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque lo que pasó es que el dinero se sacaba para comprar la bebida y por dinero no entraba ninguno al cajón. Eso fue lo que pasó. ¿Se debía dinero? ¿Eh? ¿Se debía dinero? Se debía dinero al banco. Ya era como 30 millones. Eso fue embargado por 30 millones de pesos, toda la clave. ¿Y esa deuda quién la pagó? ¿Eh? ¿Quién pagó la deuda esa? La Ayuntamiento. ¿Se quedó con él? Y ahí lo tiene abandonado, porque ahí no tiene nada más que viene ahí, son los carnavales, ahí la gente nueva. Ahí. No ha hecho nada ahí. ¿Usted va todos los días a la sociedad? Sí, yo voy todos los días a la sociedad, toda la noche, un rato. ¿Todos los días? Todos los días. ¿No ha dejado de ir nunca? No, yo no. Hay veces que no puedo ir, no voy, pero... Estando aquí, voy todos los días. Ahí me siento un domino un rato, un tresillo, no sé, y pues me llevo a mi casa otra vez. Ya no es lo que era la sociedad, ¿no? ¿Qué va? No. Aquello no, ya la sociedad no es lo que era. Nunca. Esto dio para atrás, para atrás, para atrás, y sí, no es esta sola, son todas.
Me echa de menos aquellas tardes, aquellas noches de gloria. Hombre, eso era esa cantina, cuando la tenía Juan Trujillo, que se hizo nueva. Eso dio mucho dinero. La gente se llenaba los pasillos llenos. Llenos. Las mesas, todo el mundo los domingos, allí en las noches. Un día había baile afuera en la terraza aquella, era la gente llena, llena. Mire, y los bailes de juventud, que se hacía para la juventud, ¿eso cómo era? ¿Qué es lo que era eso? Los bailes de juventud. ¿Eh? Los bailes de juventud. ¿De juventud? Aquí se empezó a hacer los bailes de juventud, arriba en la sociedad. Se empezó a hacer y nadie se quejaba. Hacían los bailes esos, esa bulla que largaba él, estaba Matías de presidente. Fíjese si la sociedad no hizo dinero, no hizo dinero. Que está el salón de arriba, todo forrado de madera. Y los de abajo también, todo. Se hizo mucho dinero. Es lo que había aquí en Carizal, todo el mundo iba a la sociedad, el punto de encuentro. Es que no había otra cosa, los bailes. ¿Tuvieron algún problema con, cuando el régimen franquista, tuvieron la sociedad tuvo algún problema con los dirigentes? ¿Que usted se acuerde? ¿Tuvieron algún problemilla? No, ahí estaba, lo cual estaba Pérez, de venía de guardia, como si tuviera la botella de coñac. A Pimbe, estaba completo. ¿Nunca hubo problema? Nunca hubo problema. Y más el guardia libre que estaba aquí. ¿Recibían algún dinero, alguna subvención del ayuntamiento, del gobierno? Estuvimos recibiendo dinero del ayuntamiento ahora, pagando las contribuciones. Porque ya hace ya 3 años que no la paga. No ha querido pagarla. ¿Se debe ese dinero? No, la sociedad no está pagando, con miles de trabajos. Gracias a Arbaja que estamos, no tiene eso arrendado y se va a unir un dinero, un socio que paga algo, en fin. Pero hoy la gente no es como la de antes. Los socios viejos de antes daban la cara. Los viejos, daban la cara. Presentaban la cara. Este mismo Javierito G, Juanito Ortiz, Juanito Manuel. Los socios viejos, don José Morales, presentaba la cara a los bancos para dinero, para hacer las cuatro paredes. Esa casa la hizo para Mastro Paco, de Paquecito, el albañil. Y dos o tres más me vendieron esto, hizo ahí, la obra esa. ¿El solar cuánto costó? ¿El solar donde está actualmente la sociedad? Eso costó a 1.000 euros cuando se compró. Peseta, mira. Costó 1.000 pesetas. 1.000 pesetas sola. A 200. Me parece que era. Ahora mismo no tengo que decirlo. 200 pesetas el metro. A 200 pesetas el metro. ¿Cuándo eran los bailes? ¿Cómo se hacían los bailes la gente? ¿Cada cuánto tiempo? Cada 15 días se hacía un baile, una orquesta. Se hacía un baile. Se bailaba, duraba los bailes a lo mejor hasta las 3, las 4 de la mañana en aquel tiempo. Y las 5. ¿Era siempre aquí en esta sociedad o en la otra? ¿Se compartían? No. Cuando se hacía un baile aquí en la sociedad arriba,
la de abajo no había. Cuando se hacía la de abajo, aquí ya no había, porque no se podía hacer competencia, ¿no? Eso es lo que había aquí en el Carrizal. Y en Agüime también era igual. Cada 15 días un baile. Un baile. ¿Y eran qué día era? ¿Qué día? ¿Los domingos, los jueves, el lunes? Domingo. ¿Solamente los domingos? Los domingos nada más. Ni jueves ni sábado decían baile. Los domingos nada más. ¿Usted los puede repetir otra vez cómo era el baile de la vela? De la vela. Los bailes de la vela eran en un baile de taifa que se hacía en las casas, ¿no? Y particularmente. Y a los hombres, el lazo se amarraba al centro de la vela. Mientras la luz no llegara al lazo, las mujeres sacaban a los hombres. Mira, y una de ellas era conocida, dice, mira, voy a sacar a Pepe, a ver si me paga lo que me debe. Mira, no lo saque porque él tiene la contesta preparada. Entonces, mira, hijo, yo lo saco. Lo sacó a bailar. Y cuando lo sacó a bailar, él siempre bailaba con la mano en el bolsillo, bailando y tal. Dile a ella, mira, ve, cuando te acuerdes me paga lo que me debe. Dice, mira, pierde el cuidado. Si me sale donde tengo entre manos, el primer mujer que está por el tuyo. Lo suerte lo doy y le doy a medio baile. Y después le digo, ¿qué te dijo, Pepe? Sin vergüenza. Eso pasó en esos bailes. Los bailes de la vela era así, era un pasarrato del diablo, porque. Mire, ¿y el baile de la pera? ¿El baile de la pera? De la pera era, lo que yo le digo a usted, se ponía una pera a morder, ella mordiendo en la pera y él también, y cuando llegaba al final se acababan besándose. Ya. ¿Y era, cuando se entraba a la sociedad, era los hombres a un lado y las mujeres a otra? Sí, las mujeres todas sentadas en una silla. Sí. En una fila sentada a un lado. Los hombres ya sacaban la baila. Es que tenía novia, pues se sentaba del lado de ella y ella al lado de él. Era normal, ¿no? Ya. Pero, pues no, ¿no? Ya. Mire, y usted se hizo socio en 1951, cuando usted tenía 24 años, ¿no? Eso es. ¿Y en qué trabajaba usted en aquellos años? Yo trabajaba en aquel entonces en la Salina. Con don Martín Saavedra, en la Salina, estuve 15 años. Y después, como ya el sueldo que ya era poco, me casé y entonces pegué a trabajar por mi cuenta. Aunque por fuera siempre estaba trabajando, mi hermano y mi padre atendían a la Salina, yo trabajaba por fuera. Se hizo una reparación en el faro de Arinaga y estuve trabajando en ella. Lo que yo ganaba lo compartía con mi padre y mi hermano, ya. Porque ellos atendían la Salina. Y hablando de la sociedad aquí de arriba, en la que usted decía que antes de esta, que es la última, ¿cómo era de grande? ¿Era tan grande como esta o era un cuarto pequeño? No, tenía dos buenos salones, lo que era el techo era de plancha. La sociedad de la galería era de plancha. ¿Y la otra? ¿De allí, de la de arriba, se pasó a esta o a otra, hubo otra más? De la arriba. De los López pasó abajo porque ya la casa ya había que entregarla, se entregó a los dueños porque iban a fabricar, a hacer vivienda, que ya ahora están viviendo, Juan Peña está viviendo allí, entonces pues se compró aquí un solar y la ciudad vino acá a las casas de Abelito allí, donde estaba hoy la. Vive ya, antes estaba ahí una de cristales, pero ya hoy está viviendo en ella, ¿no? Y todavía, aquella salón era en la casa de allí. Agrito tenía la cantinilla arrimada a un lado, las papillas arrugadas apenas, era como un garbanzo, arrugada la papa para la tapa. Y,
Y allí estuvo largo 2 años para adelante en la sociedad. Hasta que se iba haciendo la... Seguía haciendo la sociedad aquella. ¿Usted participó en...? Sí. Abriendo cimientos y echando ahí... Los cimientos los abrió, yo no los abrí. Los cimientos los abrió Juan López y Agustín González. A ratos por la tarde cuando venía de trabajar. Lo abría. Mire, y como el baile de la vela, la anécdota esa que contó, ¿usted se acuerda de alguna anécdota más? Que seguro que se tiene que acordar. ¿El baile? El baile de la vela que usted se... De la vela, sí. Antes de esa persona que le debía dinero. ¿Usted se acuerda de alguna anécdota más que nos pueda contar? ¿Baile y si se baile? Hombre. Mira, a ver, si se acuerda de alguna más. Los bailes de la vela, antes se hacían bailes. Mire, muchas las veces abajo, en el mismo en Arinaita, hacía los bailes. Porque venía la Guardia Civil, todo lo que andaba antes era caminando. Y me decía... Me paraba ahí en la Rambla cuando yo venía para Buime y dije, mira, el sábado vamos a baile. Estaba Perdomo, Belián, uno que estaba ahí con... Eran tres que tocaba. Llegaba allá abajo, llamaba a los mocotones a un lado, cogía uno la guitarra, otro la burla, y la montura para que van a tocar y todo el mundo a bailar y a beber. Eso hacía los bailes antes, ellos. Me decían, fírmeme aquí, como yo anduve todo a Rinaga. Ese me esperaba en la Rambla para que lo firmara como si estuviera allá, ellos me estaban allá abajo. Todo eso lo hacían los guardias antes. Mire, cuando usted decía que antes en la sociedad hacía muchísimo dinero, ¿no? ¿Tenía empleados la sociedad? ¿Empleados? Sí que sí, había alguna persona que cobrara un sueldo de la sociedad. Hombre, había uno, aquí mismo, por último había un conseje que cobraba su paga. Estaba asegurado y todo. Juanillo, Juan Rosa, esta gente de los veleros. Hasta pocos años hace que él estuvo ahí trabajando. Hasta que después ya no se podía pagar eso. Le liquidaron como lo que hubo. ¿Y cobradores hubo? ¿Eh? ¿Cobradores? Gente que cobraba las cuotas. A los recibos. Sí. Eso lo cobraba Luis Ramírez, estuvo cobrándolo. Y pues estuvo también esos dos murieron, Manuel Sánchez también estuvo cobrando. Y ya que ya murieron todos dos, era el cobrador de los recibos. Iban por las casas a cobrar. Y todo el mundo pagaba. Todo el mundo pagaba porque se hacían los bailes. Y había alegría, había esto, todas las noches. Todas las noches ese día era de juegos de baraja y dominó. Estaba aquí uno al tresillo, otro al subastado, qué sé yo. Y otro al dominó. ¿Para la fiesta? Había 7 u 8 meses jugando siempre, fijo, todas las noches. ¿Para la fiesta del buen suceso se hacían muchas cosas en la sociedad? Sí, hombre, se hacían los bailes. Los bailes. En la sociedad, todas. No en estas dos, en todas. Los días de fiesta se pasaban buenos bailes. Bueno. Dime, negra, ¿quién te besó a la orilla la empaliza? Dime, negra, ¿quién te besó a la orilla la empaliza? Tu madre tuvo la culpa que la justicia no hiciera nada. Tu madre tuvo la culpa que la justicia no hiciera nada. A la orilla la empaliza. A la orilla la empaliza. Baile antes que se hacía, por ejemplo, ese uno se pasaba el trabajo, que ya le dije antes, yo mismo y otro, un tal Juan Romero que era de Terde, pasamos tardes enteras pasando cajas y mesones de enclavado, trabajando para hacer los bailes en los sábados a la noche. Una vez hicimos un baile que cayó el día de San Juan, un sábado. Se hizo un baile y amaneció en el sol y la gente bailando todavía. Abajo en el salón pagó el muelle. Me acuerdo siempre de esto, que era a las 9 de la mañana y un brigada de artillería
Dice, ahora cuando salga el show, vamos a tomar café en mi casa. ¿Cómo que salga el show si solo no fue la mañana, coño? De eso, en aquel tiempo, había mucha división. Entonces, pues se podía andar caminando por todos sitios. Buenas noches, caminando. Nadie molestaba a uno. Para los carnavales y para las fiestas de invierno, ¿tuvieron problemas ustedes aquí antes? No. ¿Con el régimen franquista nunca tuvieron problemas? Pues nada. ¿Y celebraban las fiestas? Sí, celebraban las fiestas. Bueno, cuando el Francisco, las caretas había que quitárselas. Es que venían con caretas, para entrar al baile había que quitarlas, descubrirlo. ¿Quién era? Eso sí. El que venía con careta se llamaba, se quitaba, para conocerlo y quién era. ¿Nunca tuvieron problemas así? No. Problemas para los carnavales nunca estuvimos ahí, nunca. Nunca. Si tu madre tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más. Si tu madre tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más. ¿Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada? ¿Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada? A la orilla la empalizada, a la orilla la empalizada. En la cantina esa de Javierito Ché tenía las papillas arrugadas, que era como garbanzo, que no sé cómo las arrugaba, las almendras, las pasas, piquitos de carne preparaba también. Eso es lo que había antes, manice. Cogía un puño pijines en un plato, le echaba un pico de alcohol, le pagaba polla, y eso es lo que había antes. El medio whisky, ¿no? Que se sudaba, ¿no? La gente en aquel tiempo se bebía ron. Ron. Marito Manuel. Ya, coño. Ese hombre, cuando una vez le cogimos hasta miedo, porque de tantas copas que se dio, sé que tiraba para atrás, Cristiano. Mi hijo era, y se gastaba el dinero, cuando tenía copas se gastaba el dinero. No era de ese cogido. Se gastaba el dinero. Y le decía a Javier Chí, ya cierra, Javier, ya estás completo. Cierra, Javier, que ya está completo. Era el baile de moda en los 40 y ahora en los 80 enrolla mucho más. Era el baile de moda en los 40 y ahora en los 80 enrolla mucho más. Lo bailan los vejestorios y los que le dan al chupete. Aquí había uno, el guardia Lina mismo. Todo el mundo alegaba de él, estaba que era un abusador. Yo nunca vi al guardia Lina abusar de nadie. Nunca. Nunca vi abusarlo de nadie. Guardia Lina veía uno con copa y le decía, mira, vaya para su casa, ya que está completo ya. Y si le contestaba más o no le hacía caso, ya por tercera vez cogía la porra que tiene y salía, derechito salía. De espalda por ir caminando. Porque yo nunca voy a abusar a nadie, castigar a nadie sin culpa. Nunca. Mire, el hombre este que fue presidente del gobierno canario, Manuel Hermoso. También, estuvimos aquí. ¿Y a qué vino ese hombre? ¿Y a qué vino? Ahí vino porque se invitó. En aquel tiempo estaba Juan Espino de alcalde. Aquí vino, aquí en la reunión. Y invitó a venir, ¿no? Y se estuvo ahí hablando y tal, estaba el presidente y tal. Y Juan Espino le encontró como dijera, no, hombre, esto no fue de nada de política ni nada. Vino. Mira, y algo hizo también por la sociedad. En aquel tiempo estaba el presidente ahí. ¿Pero a qué vino? ¿A qué vino? ¿Por qué se le invitó? Pues... Eso invitó, estaba Pepe Sánchez de presidente. Pepe Sánchez de presidente. Vino también Francisco Tarjano, se da Wimmer, el poeta. Vino también. Ya van las sociedades arriba, toda la reunión. Y todos los socios vio, allí estaban, a la entrada estaban todos los presidentes que estuvo la sociedad. Los viejos, don José Morales, una jarca de presidente que allá hay. Y,
Pues vino, no vino por nada, me invitó y vino, por, sin tener politiqueo ningún. La verdad, no hubo, no, la sociedad nunca, tú metió nunca en la política, nunca. Nadie quiso llevarla, ¿eh? Nadie quiso politizarla, nadie. Ninguno de los presidentes que usted se acuerde quiso politizar la sociedad. No, no. Los presidentes que estuvo en la sociedad, francamente, los antiguamente, primeramente, cuando la sociedad pasó, que ya se quedó sin sociedad, era el presidente, era este don este Matrón Juan Viera, era el presidente de la sociedad. Hasta que se terminó el salón de abajo y se pegó a bailar. Y pues entró Paco Peña, el viejo. ¿Siempre se llamó Sociedad Cultural Recreativa Deportiva? Unión Fraternal. Unión Fraternal se llamaba primero, ¿no? Se llamaba primero. ¿Y por qué se cambió el nombre? Unión Fraternal se llamaba la sociedad. ¿Y por qué se le cambió el nombre? Se cambió el nombre de Deportivo del Carrizal, algo ahí, para conseguir no sé qué cosa, hacer más baile, tenía que ser. ¿Dinero? ¿Subvenciones? Subvenciones para más baile, dinero, que nunca se consiguió nada. Nadita. Y para ir finalizando, ¿con qué época se queda? ¿Con aquella donde había un montón de socios, esos grandes bailes que venía gente de toda la isla, o con la actualidad? Eso depende de la orquesta que viniera. Si era la cuarta Falcón y eso, la gente, eso se llenaba. Se llenaba, pero también se cobraba. ¿Y con qué época se queda? ¿Con aquella o con esta? ¿De la sociedad? Hombre, con esta aquí va, se hizo, fue donde la sociedad salió. Salió. ¿Ella de menos algo? ¿Ella de menos algo en la sociedad? Hombre, claro que se echa de menos. La sociedad antes estaba pensando, para adelante. Estaba libre de dinero. La sociedad tenía, en los años esos que en la calle había, sé que 30 millones de pesetas. De fondo. Se hizo la calle, se desapareció el dinero. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. No me hablaron de ti, y es que en la escuela.